señores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me dirijo hacia la casa de mi tío para ir a buscar a un señor, porque hoy día nos vamos a las iguanas, señores. Hoy día vamos a ir a cazar iguanas. Voy con mi tío y otros tíos que llegaron de Nueva York. Entonces vamos a ir a llevarlos a cazar iguanas. Tal vez podamos cocinar alguna. El dato curioso es que hace unos días se encontraron mis tíos un señor. Encontraron a un señor que les dijo que tenía un lugar muy bueno. Tenía un lugar muy bueno para cazar iguanas. Entonces vamos con él y vamos a ver su lugar, a ver qué tal tiene iguanas, la parte esa donde nos va a llevar él. Y creo que tiene, no sé si él va a llevar un rifle de eso de aire, un poco de más calibre que lo que traemos nosotros. Y pues a lo mejor se ponga bueno. Vamos a ver qué nos depara el día. Vamos a ver si podemos hacer algunas capturas y cocinarlas cuando estemos de regreso. Voy por mi tío, pasamos por el señor, vemos a mis otros tíos que están allá en otra casa que rentaron más hacia el norte y nos vemos muy pronto. Acompáñenme, no se pierdan esta aventura de cacería que se va a poner buena. Esta cacería siempre es buena, la de la iguana. Así que no se muevan, quédense pendientes. Está mi tío, no se ha ido. Vamos a tocarle, no sé que esté durmiendo. Niño, vámonos. ¿Qué está haciendo? Mira, está lavando, está puliendo el carro. No lo pulas, que nos lo vamos a llevar con las iguanas ahorita. ¿Dónde está Pelón? Más la está dejando como espejo. Papá. Sí, corre, ¿no? Mira. ¡Niño! ¡Vámonos, niño! Vamos a regularlo ese. Ya llegamos, señores. Aquí vamos a estar cazando el día de hoy. Las iguanas. Ahí está. Las iguanas. ¿Ah? Vamos a calar los rifles. Yo le puse la mira a este porque lo estábamos utilizando anteriormente sin mira. Se la instalé ahorita y voy a hacer unos tiros ahí para regularla. A ver si quedó buena. Ya la gente ya van para allá. Vamos a pescar, vamos a cazar en esta orilla del río. Vamos a ver si encontramos algunas iguanas. Mira, la Jin ya lleva el blanco allá. Ahí está, le pegó en la cabeza. Se va por acá rolando. Por acá, Osmar. Ahí está. Acá raya. No, ese se fue, vamos para allá. Es antes, Pelón. Tienes que tirársela lejos. Tienes que tirársela lejos, Pelón. No le pego, irá. Todo otro. Sí, está, llévate de allá. No le pega. Ahí está. ¿Está buena o no? ¿Está buena? ¿Tiene huevo? ¿Quién sabe? No, yo creo que esa no. ¿Ahí está o qué? Tres, ¿no? Vamos. Entra otra de ahí. Pégale otro que tiene el ojo vivo. Ahí sí. Papá. Tronco de robo. Está grande ese. Papá.
Miran ahí. Allá están. ¿Viste? Sí. Ya van. Allá está una grande. Lo voy a intentar tirar con este. Pero hay como caminar por la orilla, sí. Va. Creo que una sí le pegó, espere. De ahí. De ahí, dele. Ah, metió. Bueno. Qué buen atarrayazo pegaste ahí. No la fallé aquí o si no se meten. Fue la primera, fue la de práctica. Sí, lo malo chiquito es que tirarlo. Sí. Mira. La de práctica fue esta. La Jean, hay que cortar, tú, Pelón, hay que cortar una vara para hacer una sarta. Sí. Síguele tirando, que hay ahí. Son de la mera, bueno, mira. Qué palo corto. Es una sartita ahí. Le sigue tirando, está lleno este canal de mojarra, tú, Pelón. Sí. Sí. Pero sí se quedó quieta ahí. Está bien bonito, pero todo está bonito hasta que ahí está una grande. Voy a tirarle, tío. Venga, espérame aquí. A ver si le tiro a esa que está allá. Ahí está una. Ahí, graben aquí. Ahí está grabando ya. Está esa allá, la niña, ¿la viste? Está grande. La cabeza que está ahí, ya se brotó. Está grande esa. Están allá en los árboles de acá, mira. Plátano de bolsa. Sí, para allá está muy. Ya para allá no sé. No vamos a regresar, yo creo, ¿no? Sí. Vamos para allá mejor. Para allá atrás. A ver, esa panda, ¿eh? Sí, la panda. ¿Sacaste, niño, o no? ¡Mira! ¡Ja! ¡Se la vas a acabar! Tío, qué viaje de mojarra agarró este loco. Oye, Pelón, estás vago. Mira, qué viaje de mojarra tiene, nomás te dejamos solo un rato. Tres, tío. Sí, puras de la chida, ¿eh? Creo que si van a salir una frita. Los nidos están aquí en la orilla. Sí, pero salen cuando tú, sí. Cuando tú llegas ahí se espantan, tírale lejos, lo más lejos que pueda. Hasta le sabes a la atarraya, niño. Un poco. No, vamos a ver. Andas derecho, Pelón, ahorita. Andas derecho con la mojarra. Creo que trae. ¿Otras tres? Mira qué bravo, qué mojarrero tienes aquí, niño. Fui yo para pensar que había mojarrero. Qué bravo estoy. Mira, ya llevas como 10 en este cachito. Así ya pesca y cacería, mamá. Sí. Pesca y cacería, iguana, mojarra, tilapia. De todos nosotros. Venimos armados con... ¿Qué
este lo trajimos allá de México, especialmente. Acabo de llegar de México, especial nomás, hasta rayarle. Creo que trae mucha hambre de pescado. Mira, mira, basura. Mira qué sarta lleva ese. Te quedaste sin. Se quedó. A ver, a ver, a ver. Le quitó el cadete al zapato para hacerlo en sartero. Si no traigo, ¿en qué amarrarla? Tírale otro ahí, niño, que ibas a volver a sacar. De ahí está lleno. Más para allá, atrás de la camioneta. Sí. Tírale, que ahorita. Que siga tirando y yendo por el cubo. Tírale, tírale, que aquí vamos a seguir sacando. Ahorita vamos a hacer una frita y una iguana y vamos a hacer de todo. Tírate otro pelón. Lejos. Ah, perrazo. Me vas a sacar, vas a seguir sacando. ¿Qué vas a sacar? No es que no hay traba. Este lugarcito aquí no lo conoce la gente. Este es nuevo. Mira, mira cómo viene. Mira cómo viene de mojarra. Mira cómo viene de mojarra. Una nomás. Una, niño, pues está buena. ¿Eh? ¿De dónde vengo? Acabo de llegar de México. ¿El? Especial vine a hacer un video con estos. Guys. ¿Qué tal? Vean cuántas mojarras ha sacado. Aquí hay mojarras, manito, no como allá en México. Nomás lo dejaron solo este chamaco un rato y vean. Llegó pelón y la pone en peligro de extinción la tilapia ya. Allá no hay, se la acabó, viene para acá, dice. La Jean, mira qué viaje de mojarra lleva este chamaco. Llévate esta ahí, me la voy a entregar la bala. Ahí la pongo otro. ¿Y? ¿Trae ahí? No. No trae, ahora. Traigo. Ah, su mano. No, no. ¿Una nomás o qué? Oye, tú no dejan de salir. ¿Ah? Están buenas. Sí, no dejan de salir. Esa es la mera buena, la medianita. Ya tenemos un lugar nuevo. Ya tenemos un lugar nuevo para tirar la atarraya. Señores, hay mojarra. Ya vieron, de a dos, de a tres, de a dos, de a tres. Tío, esa es la buena, la rosadita, mira. A ver, enséñala. Sí, está chida. Son esas, son especiales para freír. Espera. Nada más está toda la atarraya, niño. Se acaba la pesca. ¿Más para allá? Sí, tírale. ¿De qué lado del tubo? Pegado a la. ¿La mata de plátano? Sí, pegado a la mata de plátano y ahí te regresa. Ahí pegado a la mata de plátano están, pero para enfrente. ¿Tiene uno de este lado? Y es que todo eso, mira, todo eso andan aquí y todo eso tienen nido, mira. Hasta allá en medio. Aquí no la vienen a pescar, pelón, hay mucha. Sí, en la punta, así, para enfrente, para allá, no en la orilla, para enfrente. Ese, buen tiro ese, ahí. Buen tiro ese, ahí. ¿Sabrás defenderla? No, sí, estás vago, ya vi. Ya aprendí, ¿va? Aprendiste un poquito al ayo. Nada, ahora sí. Una. Y viene una allá abajo. No falla. Hay mucha aquí, pelón. Bueno, señores, pues a estas alturas del video ya prácticamente nos pusimos a pescar más de lleno que a cazar, porque en el tramo donde estábamos cazando, pelón tiró un atarrayazo y sacó varias mojarras. Entonces nos emocionamos, se emocionó él también bastante, que empezó a sacar. Y esa parte ya no decidimos seguir tirándole las iguanas porque estaba muy cerca de la casa. Y nos pusimos a pescar. Regresamos hacia donde empezamos. Y dimos la vuelta hacia el otro lado del canal donde seguimos disparándole a las iguanas. Pero en ese tramo de ahí nos pusimos a tirar a la mojarra. Y salieron varias. Espérense a ver los atarrayazos que dio pelón del otro lado del canal, que estuvieron súper, súper mejores que los de ese lado donde vamos tirando. Por eso no fallan, ¿eh? ¿Y si le tiran una piedrita para que se acerque? No, ese va. Esta sí, la mojarra se va. Mira, puro especial, pelón para el disco. Chulada. Mira nomás. Me voy a tirar el último de aquel lado. Mira. Me vengo. Pura especialita para freír. Vamos, tírale ahí. Te vas a chocar, pelón, de tirar atarrayazo, mira. Ahí tienes como 2 millas.
Te salen hasta bien. Hasta ese racimo de plátano vamos a pasar llevando para freír allá. Está bien, está bueno. No, allá están unos amarillos. Ahorita los vamos a agarrar. Ya, ya para acá no están, pelón, están para allá atrás. ¿Viste en el primero que le tiré allá? Aquel que saqué uno. Pero esa era roja, ¿no? Sí, era de estas iguales. Esta le vamos a tirar, ¿de qué lado? ¿De qué lado va a ver? Mira, la Yen, la sartona que tiene. ¡La Yen! ¡La Yen! ¡La Yen! ¡Levanta la sarta! ¡Que levante la ensarta! Sartona de mojarra ya. Se va a poner bueno. Mira, pelón, quítalo. Quítalo, plátano. Mira. No, qué chiquito es, tan bueno. Agárralo. Creo que yo no puedo, agárrame aquí. No, no, puedes acá. Vean, aquí están los plátanos, mira. Ahí no me caigo. No le voy a llegar, pelón. Dame una venda, yo la jalo. Mira, me voy a ir al agua. A ver, yo la voy a agarrar la otra. Rebalo. Ahí está, ahí Carly, Carly. Caile ahí a la penca, arriba, 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 para que jaque todo. Mira. Mira. Estamos robando plátano. ¿No te gustan los plátanos? Están bien maduritos estos. Bien maduros están, la Jean. Todos, manito. Deja, hay que dejarle uno a los pájaros. No, déjale ese tráilo. Ah, ya lo abrí. Ahí está, ya déjale los demás. Pero caigo. Que dejarle uno a los pájaros. Ahí va a salir el señor en el video. El invitado que traemos el día de hoy. ¿Cómo llama? George. George. Comiendo plátano, man. Comiendo plátano y pescando con nosotros. Sí. Plátano de bolsa. 3x1. Sí. Exactamente, iguana, pescado y plátano. Traemos iguanas, traemos mojarras y descontamos plátanos ahí. Mojarras de la vida. Mojarra tilapia. Hay más para allá. Si están buenos los plátanos, ¿no? Vamos a comer platanitos, señores. Y allá está otro racimo, pero ese está verde. Este aquí tenían como unos 6, 7 plátanos. Bueno, tírale, pelón, tú ahorita no descanses. Sí, tú no agarres break ahorita, tú, puro tarrayazo. ¿Están buenos allí, no? No quiero ayer, si no, se lo comen, ¿no? No es dulce, dulce. Yo me la ahorro al lado, no tenía que echar la tarta, dice, no, si no, tiene el rompe. Iguana, digo, tío, le enseñó bien mi abuelo Layo a tirar al pelón, porque todo saca. Pues bien, claro. Digo, esta la iguana y tiró. Ah, el plátano. Para hacerles un video. Mira, y trae una. Bravo, porque no salió bien. Mira, trae otra. Una. No le falla, chamaco. Tío Rolly, dice ahí. Dice que es atarrayador el que espanta en la noche allá en México, no la pescando. Allá en México, dice que tú ibas en la noche al río. Y dice, ojo, anda el atarrayador ahí. Entonces ya no agarrabas ni un pescado. ¿Tú tirabas aquí? La Jim va cargado. Tan rico, ¿no? Loco, la mira, la agarraron. Mira. Come plátano, niño. Como chango. Ahí está otro racimo. Está rolando, si no quiere a la casa, aquí no hay ese pescado. Mira, ya está otro racimo. Eddie, yo no tengo que perder tiempo, hijo. Eso no, ahí viene metido trap. ¿De qué? Ah, no, mucha como aquí sí hay más. No, pero ahorita pelón que no descanse, ahorita pelón en puro terrayado, tú no puedes agarrar ni tomar agua, pelón. Mira, le salen hasta chingones a este. Te voy a poner de portada, pelón, en el video. Ahí con las mojarronas ya. Mira. Está brillando. Pura y de la igualita, parecen copias. Mira, trae dos. Todos nacieron en la misma. El mismo año. Se ensucia con la mujer.
Fuera, niño. ¡Se va a ir, niño! ¡Mete la... pura presera, hijo! Sí. Y señora, le encanta eso de la... No, busca la historia de la maldición. ¿Eh? ¿Ah? Gracias, me echaste agua, niño, en los ojos. Mi tío, no le quiere ensuciar. Le quiere ensuciar, mi tío, las manos. Se limpia los dedos en la grama y la... Qué bravo que viene el sartero ahora. ¿Qué están los juguetes con los que anduvimos tirándole a la... a la iguana? Qué bravo, chamaco, ¿eh? Eso que tiene años que no practico. Le pasa por el mismo lugar y sigue sacando, está lleno aquí. Más para allá, pelón, donde empezamos a... donde llegamos. Ahora sí le falló aquí. ¿Ah? Sí. Para allá adelante, pelón, ahorita vamos a seguirle. Allá está bueno. Qué viaje de mojarra llegó, güey. ¿Traes ahí, no? Sí. ¿Te sentiste? Tres o cuatro. Una, niño, una. Dos. Una güerita. Ahí está otra. ¿Dónde? Una nomás. No es. No es. Solo es una. Dale, dale, ve adelante, ya. Hay que dar la vuelta ahorita a la gym para ir a buscar aquella que se quedó allá. Tírala ahí, pelón. Qué bravo este chamaco anda, eh. Solo agarra la más cortita. Mira, no. Ve el signo, no, más de la, más signo de la cachucha, puro México. Más cortita, si la agarra, la llega más porque no se abre antes. Mira, pa, álchala, niño. La mata en el aire. Jálala para allá. Aquí en la planta esta. Rolando, ya la gente ya está mando. ¿Tres? ¿Cuántos sacaste? Esa sale así, mira. Un guapote. Sale así, mira. Nomás la abres así. Yo me llevé para allá. Y la abres y suelta sal. Una atarraya grande. ¿Y aquí? ¿Cuánto es atarraya? 10 pies. ¿De 10, no? Sí, de 10. Arturo, amigos. Puro especial, tío, ¿va? Sí. Entonces estuvo bueno haber venido acá, ¿no? Sí, estuvo bueno. Junto que nos dio el señor acá. Sí. ¿Dónde? Ahí. A un lado, ¿va? No, aquí hay pescados grandes. ¡Mira! Ay. ¡Se trabó! ¡Dale! ¡Panceala! ¡Ahí está, papá! ¡Acu! ¡Oh, ahí bien está pegado! En la cabeza le pega la espalda a la Jin. ¡Dale, dale otro, la Jin! ¡Ahí está! ¡Ahí está la venita de palma! ¡Está chiquita, vamos! ¡En la tierra! ¡Hola, qué herida, eh! ¡Mira! Dale, dale, que aquí te tengo. Para allá no se atora porque para allá no tiene sí nada, ¿va? ¿Dónde está? ¿Dónde ahí? Sigamos. Sácame esta. ¿Tiene balita de esta, no? Sí. Ya la perdí el pedido. Mírale, niño. Ya la conocí, ¿no? Ya, según la gente pega eso. Ahí está, papá, era. Espera, no, que viene el agua, que viene el agua. ¿Tiene? Ponlo acá. Está bien pegado, que me voy a botar para allá, que más que ya me metí. Esa está grande. Sí, ahí está, ahí está. Si quiere regresar. Tiene huevo esa. ¿Quiere regresar? Es arrobo, ¿no? No, es hembra. Agarra cerquita. Está buena esa, ¿eh? Espérate. Si le pegas esta, voy por ella. Voy por ella, ¿eh? Ya, dale. Te van a dejar romper la agujeta, manito, que son las originales. Y las traigo de México. ¡Ah! Le pegaste en la cabeza, ¿eh? ¿Le pegaste? Sí. A ver, no. Sí, la, bueno, sí, la cacheteaste ahí a un lado, pero... ¿Eh?
Mira el garrobón que está ahí arriba en la vena, la lleven a ver. ¿Dónde? Bueno, sí, mira. En la otra sí está, vamos. Mira la vena. ¿Dónde está? Oh, sí, la tiene rasguñada la vena, ¿ah? ¿Eh? Sí. Se está escondiendo. Apenitas. Apenas y se ve. Sale la puta cabeza, la gris esa que se viene ahí, ¿no? Sí, tiene rascada la... ¿No se le había caído el seguro al rifle? Tiene rascada ahí nomás, la ve. Ahí está, mira, ¿sí? Ahí se levantó. Creo le pegaste la jean. Se levantó la jean, se levantó. Vea, gente. Traemos mojarras, traemos iguanas, traemos de todo. Vea qué sartona salió. Vamos a seguir tirando la atarraya ya. Y a las iguanas también. Vamos, tío. Más pesa esta onda como unas 30 libras, 35 libras, mira. A ver, niño. Tan chiquita. Tan chiquita, vamos para allá. Vamos a, vamos a asegurar aquella. Estas las macho con sin apuntarle. Vamos aquella. ¿Dónde cruzó el grande? Por aquí, se ¿no? quedó allá. Se quedó allá en la... Quítate la otra agujeta, a ver. A ver. Mira, si ya nomás traes una, a ver. Quítate el otro. No, manito, si son las originales. Quítatelo. No es que ya pesa la otra sarta. Gente, vamos por el otro. Vamos a ir a buscar la iguana que se quedó allá. Se quedó una iguana allá. En el cubo, chamo. Sí, hay que dejarlo aquí. Pelón, en el cubo. Oh, ya traes un mecate ya. ¿Ves? ¿Está feo o no? En el cubo ahí. Quítate el otro cadete. Ahí está el cubo. Si ya el otro cadete, como quiera, no lo vamos a regresar al zapato. ¿Quieres que me lo quites? Si así se, mira, así se ven más chidos, así sin cadete. No, papá, si estos vienen de México, con eso crucé la frontera, no ves que me pesa. A ver, tírate un sprint, a ver, tírate. Tírate, pelón. Omar, son más pollos. Tírate un rol. Son silenciosos. Mira, lagarto, vamos a buscar la iguana que dejamos allá. Sí. Allí. Sí. Tírale la yin a esa, a esa. No, ve, ya. Tío. Tío. Ahí está. Bien pegada ya con la yin aquí. Y eso que estaba de espalda. Sí, vamos. Vamos, que. Mira, ahí va una grande. Sí, el señor no le importa. Ah, aquí tengo una aquí arriba, pero va a quedar el agua. Vamos para allá. Ya, ahí está. Ahí se dio vuelta. Vamos, vamos para acá. Cuidado, el teléfono, niño, mira. Te estaba dejando el teléfono tirado. Cuidado con el rifle, llévatelo bajito. Aquí venimos, señores, en medio de la calle. Ah. Hey, hey, tío, espera que ve, va el señor, ahí está. No, le pegaste allí. Vamos. Vamos allá el garrobo. Vamos, mira. Vamos allá. Aquí está la mojarra, niño. Estaba un garrobozón allá. ¿Dónde? Allá, y allá está un niño. Sí, aquí hay un chingo. Niño, tírale aquí. Tírale, que aquí está la mojarra. Se atora. ¿De atrás? ¿Viste que
¿Qué fue? Cuando empezó a dar vueltas. Sí. ¿Dónde le pegó? Ahí. Fue ese. Entonces sí. Yo no le pegué atrás. No, te digo, no, están todos los partidos. Mira, le pegué aquí. Ahí hay una. Y acá hay otra, mira. Yo le pegué de espalda también. Lo voy a tirar aquí en corto para que se me atora. Que no la vean agarrando. Anda una ahí. ¿Ya la viste, Omar? ¿Dónde? Aquí en el nido. Tírale, pero ahí, mira. Esas son bases. Anda una en el nido. Pero ahí está un palo, mira. Aquí no haría hasta el palo. Ya lo vi, ya lo vi. Voy a tirar. Oh, ahí está en el nido, ahí. Ahí está, niño. Si no agarré. No, sí, la dejaste adentro. Me voy de ¡ah, Dambury, suma! Ahí vienen. Si no agarré, me voy de Dambury. ¡Ah, chamaco, la llenaste! ¡Hálsala! ¡Qué buen atarrayazo sacaste ahí! Me voy de Florida. ¡Qué buen atarrayazo! ¡Qué bravo! ¡Me asaltan! ¿Esas son rojas? Te estoy diciendo que acá había más. Sí, pero esa tan chiquita, hay que rezarla ahí. Puro tilapia, vamos a llevar. ¿La tira más chiquita? Sí. Puro chiquita nomás. ¿Ves, pelón? Te estaba diciendo que acá hay más nidos que allá. ¿Esta chica? Sí, chiquita. ¿No, esta está buena? No, está chiquita, pelón. Hay que echarla al agua. Sí, eso. Son cruzas. Puro tilapia, vamos a llevar. Está lleno aquí, niño. Si tiras otro ahí, vuelves a sacar. Tírale ahí en tu pelón abierto, hasta allá. No, no hay, aquí está limpio. ¿Te vas a meter tú como metura? Está bajito. No, si ya Rolando ya me la entendió. Mira, ahí viene otro. Ah, su mala, volviste a llenar, ya, tío. Te dije que están aquí. Mira. Hasta base sacaste. No, mira, tío, qué animalero. Está lleno este lugar, tío, de mojarra. Sí, pero déjalo ir. Está chiquito. Allí, ven. Mira, dice que está chiquito. Sí, pero ese no se puede llevar con la terraya. Vamos a dejarlo ir. Vamos a llevar la mojarra. Suelta las que no sirven. Mira. ¿Le vas a echar? No, tíralo. Ahí en la esquina lo echamos. Déjalo, que hay mucho mojarra. Buenísimo ese. No, déjalo. Que este es ilegal con la terraya. No puede. Lo agarro con la caña. Chulo va a ser este, pero va para el agua. Vean, señores, nomás estamos llevando pura mojarra. Lo que sea legal con la terraya. Lo otro va para el agua. Mira que se está yendo. ¿Qué va, este niño? ¿Qué llenaste la cubeta? No, hay un chingo de mojarra aquí, pelón. Pero más acá, más atrás. Si ahí hay un chingo. Pero no la tiras muy lejos, ¿viste? ¿Dónde están? Aquí en la orilla. Sí, si tiras un poquito más abierto vas a sacar más. No es que todos esos nidos en medio. Para mí ellos están más grandes, porque no te ven. Aquí en la orilla le caminas y se van corriendo. Sí, pero libre ese tronco nomás. La tienes amarrada. Tú, pelón, ¿cómo hay aquí, güey? Aquí yo no agarré. Ya había tirado. Ahí viene otra, Sí, pero allá adelante vamos a sacar. Ahí hay un chingo, pelón, acá. ¡Ah! ¡Ahí está esa grandota! ¡No! ¡Con ese no! ¡Con ese! Se la va a comer el lagarto ahí, si se bota. ¡Corre, corre, Layín! ¡Corre, Layín, que esa está grande! ¡Esa sí está grande! ¡Ese lagarto se lo va a comer! ¿Es la misma? ¿Es que iba en el agua? Sí. ¡O esa es! ¡Esta lagarto le va a comer! ¡Se la quería comer el lagarto, güey! ¡La mojarra, no! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Tira, no el tire! ¡Aquí está la mojarra, Layín! ¡Tú, pelón, acá, ven! ¿Te la quiere comer, eh? Pero la viola. Mira, está viva, ¿no? Bájasela ahí, se viene a la orilla el lagarto. ¿Se la quería comer? Aquí se mira, aquí la blanca, mira. Una tora, ¿no? Omar, espérate. Ahí va esa blanca. Ahí enfrente. Se tira hasta Omar. Ahí. El lagarto. Ahí quedó dentro. Tíraselo, pero en la orilla. Uy, iba a ganar de aquí, la iba a ganar de aquí. Ahí está el niño, ¿viste? No, hay un chupacate, los limos, qué verga. Una rama. Tírasela, se la quería comer, vio, tío, cómo venía. Espera. Ahí va. Agarra aquí. No la quiere. Agarra aquí. Si vienen, no. Ah, te lo acabaste, dale, que viene una grande abajo.
Álzala, álzala, aquí, que caigan las mojarras. Quita esta, mira. Pura chida. Esta vamos a tirarla. No, para atrás. Hizo atarraya, le iba yo a decir si la otra vez que me fuiste compré una y no, no sé qué puta le hiciste. La atoró, ¿eh? No sé. Esta otra vez. Vamos a llenar esa cubierta, ya no le cabe nada. Señores, pues como ya pudieron ver, andamos cazando y andamos tirando de a las mojarras aquí. Ya tenemos ese cubo lleno, allá en la troca hay otra sarta grande. Y aquí seguimos tirándole este lugar que venimos aquí, la verdad que está muy bueno. Hay demasiada mojarra y demasiada iguana. Vamos a seguir cazando y pescando para ver qué nos podemos llevar. Vean, esta iguana hay bastante aquí. Vamos a seguirle tirando a ver qué sale aquí. ¿Qué hay más mojarra? Vamos a seguirle. Tírale. Espérate, que te vas a salir. ¡Ah, tu madre! Cierra la, mira, a ver, alza la Jin para grabarla, alza. Y no se miraba casi. Mira. Mira qué mojarreo. Sácala. No, vienen ahí como 40 mojar. Quítate el cadete, niño. ¿Viste qué aterrayazo? ¿Qué aterrayazo metió este? Mira, de un atarrayazo. Venga a ver. Ah, para que se den cuenta el viaje de mojarras que hay aquí. Mira, tío, mira, de un atarrayazo la que sacó. De un atarrayazo, mira, sala allí. Mira, de un atarrayazo todas esas. Mira. Ahí está, ya ves, no te querías quitar el otro cadete. Y así te ve más bonito los zapatos. Ahora ya perdieron las. Mira, la que agarré, sí. De un solo. Mira. La que le agarró a Guille. Si fuera Guille se mete allá medio más rolando. Ahí te dirás qué animalero. Como 30, 40 la llega. Que dirá qué bravo, ya no hay ni qué hacer. Está bravísimo. Que jalala. Está bravísimo rolando, mira. Se pone bien bravo. Jalala, jalala. Dije que la agarré, yo ya no quiero que la agarré. A Tony Iguana sacaron con la atarraya. Rolando ni en el plato las agarra. Mira. Qué animalero, de un solo atarrayazo, señores. Mira, Tony Iguana saqué. Qué animalero. 4, 6, 8, 10. Ahí está la sarta. 14. Oye, sí, vamos a ser muy todos para acá, mira, ahí está la misma. Ya no. Vamos ya. Mira. Qué guacha era, pelón. Qué viaje de mojarra salieron aquí. 45. No hay más. La Jin, ahí está la salsa. 45. Casi 50 de un aterrayazo, señor. Es que no subió la mira. Y el cubo está lleno ya. Me gustó más. 45 años. Sí, bastante. La agarré de un solo, ¿va? Orify. Hasta una iguana. Mira, se vino ahí. Hasta una iguana saca. Hasta la iguana saqué ahí en la. Vamos a meterlas en la sarta ahorita ya para sí, irnos, porque ya es mucho ya. Estaba ahí ayudándome, tal vez te hubieran querido, pero. No nos agarra mucho, después ya. Cuidado que la saqué. Sí. Ahí ya vamos no a. Un vecino. No va a caber ahí. Un montón de pescado. Allí, a ver, álzala. Alza la sarta que salió de la atarrayazo. Nada más un atarrayazo ese. A ver, mira, y botamos una. 6-10, papá. Su vida, mira qué sartona. Oye, pelón, no se caen. Si se caen, te botas al agua por ella, ¿oíste? Sí, de un atarrayazo. Y que no le salió bien, ¿viste? Donde le sale bien chingón el atarrayazo, olvídate, mira. Mira, Rolando.
Sí, pues tienes que ponerle música y todo eso, ¿no? De un atarrayazo nada más para que se den cuenta cómo hay mojarra aquí, señores. De un atarrayazo bien dado, vean las que salieron, mira. Ay, vámonos. ¿Te sabía esa? ¿Eh? Esa y el cubo. ¿Mande? Lo armas con el puro teléfono. Sí, vamos. Vete el cubo. Que Rolando no le gusta cargar. Ahí tiene la aplicación. Mira cómo viene. Mira cómo viene el pescado aquí, Layín. Pelón. Qué animalero. Mojarra, tres cubetas. Iguana. Vamos a comprar algo de tomar, que ya tenemos mucha sed, señores. ¿Qué? Ah, no, eso le va a dar. Pelón, búscate un carrito. Un carrito. ¿Carrito? Un carrito, niño. No, yo no tomo carrito. Oh, ya están. Ya las tiene la Jinga. Yo no tomo carrito, me hace mal. Esa es la buena de allí, la michelada. Una micheladita. Nos vamos agarrando aquí. Tamarindo picante. Para llegar a preparar las mojarras ahorita, señores. Una chelita ahí. A ver, salas aquí ya. Pelón traía un taco de esos de los que están en la vitrina. Mordida, mordida. Le metió dos mordidones y se lo embuchó así para que me mirara. ¿Se lo comió? No, que lo traía y lo traía en la boca caliente y no. Para que no lo viera, el viejo lo traía ahí mordiendo. ¿Qué fue? Estaba caliente, gurmino. Tengo COVID. Voy a hacer iguanas al rato. Si el que quiera venir puede venir, pero tengo COVID. Velo, velo. Estamos pelando las iguanas aquí, estamos, señores. ¿Está grabando? No, aquí estoy, ahí tengo la mía, no te de hablador. Con este me voy a hacer una. A ver, tío, el huevo. Oye, con este me voy a hacer un wallet, una billetera, ¿no? Sí. Vean, señores, aquí estamos haciendo la lumbre aquí en el asador para freír o asar, no sé cómo vayan a hacer esta gente, una mojarra. Ahí la están. ¡Ah! ¡Qué bravo! Vamos a freír esta. Vamos a freír dos iguanas pequeñitas ahí. Ya la cortamos y la sazonamos con... ¿Dónde está el sazonador? Acá está. Con este. Bien. Ajo y otra especie ahí. Polvo. La chan. Ya la mojarra ya. Están saliendo. ¿Te imaginas que nos comamos la 90? Acá hay una fiesta. 90 agarró, que chamaco. Caldo. No, yo acá otra vez. Caldo. Para mi boda, sería. Vamos a comer, son dos esas, ¿verdad? ¿Quieres ver? Muy buena. Esa está tiernita, tío, esa no va a quedar. Esa está tiernita, digo, esa. ¿Le agua? No, pero esa no está muy dura, está bien tiernita, tío. Una cortilla, la cortilla. Dice, ya para allá, pero mis orrilleros, mijo, está. Ah, su madre, una cicuela. ¿Cuánto dólares que me van a dar a papá y a mis ahí? ¡Dámelo! ¿Cuál quieres?